Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, bueno, alguien comentaba que tiene un problema, que saca la varilla del nivel de aceite que hay en el motor, en el cárter, y resulta que el aceite está por encima de ese nivel, resulta que está muy fluido y un color muy oscuro. Y bueno, el anticongelante pues no le está gastando. Bien, ahí el problema no es que le esté llegando anticongelante al aceite. Ahí el problema es que le está llegando combustible del vehículo, ¿vale? Entonces, cuando ya sabéis, para hacer la prueba, si quieres hacer la prueba, lo primero es vaciar el cárter, ¿vale? Vaciamos el cárter y vais a ver si es, por ejemplo, si fuera agua, ¿vale? Que no es el caso, pero si fuera agua, vais a ver que el agua y el aceite no se mezclan. De hecho, si tiene bastante cantidad de agua, en cuanto abrís el tapón del cárter para vaciarlo, vais a ver que primero sale agua y después sale aceite. Si tiene poca cantidad de agua, pues eso ya lo dejáis reposar y vais a ver que el agua se queda en la parte de abajo y el aceite se queda en la parte de arriba. Si es, como digo, que va a ser el caso, si el problema es de combustible que le está llegando al aceite, ahí normalmente ahí no se va a ver, no va a haber esa diferencia. O sea, no se va a quedar el combustible abajo, el aceite arriba, ahí se va a mezclar, no se va a ver esa diferencia, ¿vale? Pero se va a notar en que normalmente cuando pasa eso, se nota el olor de combustible, ya sea de gasoil o gasolina, se nota que ese aceite huele a combustible, ¿vale? Aparte de eso, como digo, lo dejáis reposar y vais a ver que no se mezcla. ¿Por qué sale tan oscuro? ¿Por qué sale tan negro? Pues porque el combustible, ya sabéis que es disolvente y detergente. Entonces, digamos que estando mezclado, lo que hace es limpiar el motor por dentro. Claro, al limpiar el motor lo que hace es quitarle el aceite, con lo cual se va a producir un desgaste, porque el motor necesita el aceite para evitar esa fricción entre las piezas, por ejemplo, entre las paredes del cilindro y el pistón, y claro, se va a tener un desgaste prematuro, ¿vale? Luego habría que ver, pues, cuál es la causa, a ver por qué cae ese combustible, pues el combustible, por ejemplo, por qué llega al cárter, ya sea, pues, puede ser por la junta de un inyector, puede ser en algunos modelos, en algunos vehículos, porque tiene una fisura, por ejemplo, en la culata, puede ser porque uno de los inyectores no cierre y esté goteando continuamente y por las paredes del cilindro esté llegando ese aceite hasta, como digo, hasta el cárter, ¿vale? Si fuera agua, pues el agua puede ser por un problema, normalmente suele ser o de un problema de junta de culata o de culata, que a veces no llega al vaso de expansión, no lo vemos, pero lo detectamos en el, como digo, en el aceite del cárter, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo, espero que os haya aclarado algunas dudas y bueno, si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.